Maite es hermana de Joseba, militante del Partido Socialista Obrero Español y miembro fundador de la plataforma Más Allá, asesinado por ETA el 8 de febrero del año 2003. Ha sido Maite presidenta de la Fundación Víctimas del Terror entre 2005 y 2012. Ha sido parlamentaria vasca y buena desde el 93 al 98 por el Partido Socialista Obrero Español PSOE. Y asesora de política lingüística de Fernando Buesa en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, así como secretaria de Educación y Cultura del CPSOE. Desde el 93 al 97, es cuando fue lo que acabo de decir, y desde el 99 hasta el 2007 fue concejal y portavoz municipal en Urnieta. Asimismo, trabaja como traductora de lenguaje jurídico administrativo de euskera y castellano. Aquí tenemos esa figura, Maite, no sé si tú lo sabes, aquí eso se llama juristas lingüistas y trabaja en dicho grupo. Muy meritorio su trabajo. En el 99 participó en la fundación de la plataforma Más Allá y colabora con la Fundación Fernando Buesa. Es muy poco lo que acabo de decir de ella para todo lo que tendría que decir. Yo la había visto antes, pero la he descubierto aquí. Me gusta todo en ella, pero me gusta muchísimo su pluma. Es una pluma muy acreditada, una pluma que conoce muy bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí, muchísimas gracias por invitarnos a Agustín, a todos, a la familia popular, por invitarnos a este acto que es tan emocionante, porque además podemos aprovechar para agradecer a los profesores de seguridad del Estado que nos hayan protegido. El que hayan sido escudos humanos para la libertad de todos los españoles, pero muy, muy especialmente de todos los vascos. Sin las fuerzas y cuerpos policiales del Estado, seguramente las libertades de los ciudadanos vascos, que ni tan siquiera muchas veces lo han entendido, pues habrían visto minuscabadas de una forma atroz. Y cuando se habla del papel de las víctimas del terrorismo frente a la radicalización violenta, yo creo que primero conviene hacer un par de puntualizaciones. Las víctimas del terrorismo tienen una forma de victimación específica. Suele denominarse en algunas ocasiones como una macrovictimación. ¿Por qué? Porque por una parte, desde el punto de vista humano, sufrimos o sufren nuestros familiares, los que han sufrido este tipo de atentados, pues la atrocidad de los crímenes más brutales y la violación de sus derechos humanos más fundamentales, entre ellos la vida. Pero tiene una dimensión pública también. Tiene una parte privada, el ser humano dañado, y tiene una parte pública, porque las víctimas del terrorismo son instrumentos de una estrategia de poder religioso o político, en todo caso de un instrumento de dominación, que del mismo modo que en otras estructuras de dominación, lo que busca es que cambie todo el colectivo, sus comportamientos, privados, públicos o incluso las relaciones de poder. Si no entendemos esto, no entenderemos que también la reparación y la atención a las víctimas del terrorismo debe ser, por una parte, privada, pero también tiene una dimensión pública, comunitaria, política, y negarlo sería negar la realidad de lo que significa los atentados terroristas. Dicho esto, una parte de las víctimas del terrorismo van a quedar afectadas por traumas graves, otra parte de esas personas y de sus entornos van a poder salir adelante con ayuda especializada, y desde luego España es seguramente un ejemplo mundial de la atención a las víctimas del terrorismo, porque hemos tenido un terrorismo decano, y estamos viviendo ahora el final, el momento de, ya veremos, de destrucción de la banda terrorista. Y hay otras personas que pueden desarrollar una capacidad de resiliencia suficiente como para servir desde el punto de vista de esa sociedad a generar marcos de comprensión, marcos simbólicos que hagan a la sociedad más fuerte, que puedan cooperar en una estrategia antiterrorista general. Y esto es muy importante, porque la experiencia española es, creo, absolutamente ejemplar en estos momentos. Agustín, cuando empezaba la intervención, hablaba del año 2, del año 9, efectivamente, el año 2, el año 9. Estamos en el siglo XXI y yo creo que el siglo XXI se caracteriza específicamente por la llegada de unas formas de terrorismo absolutamente macro y absolutamente diferentes a las que habíamos conocido en el siglo XX. El atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 marca realmente lo que es el principio del siglo XXI. Es un recodo de la historia. Lo recorremos y de repente nos encontramos
que en el siglo XXI la cara del totalitarismo tiene esa, ese aspecto de fanatismo terrorista, yihadista o islamista. Y nuestra experiencia como españoles sí puede servir y es muy útil, porque hay muchos años en los que cometimos muchos errores y en el que no supimos muchas cosas, pero cuando articulamos una estrategia terrorista, antiterrorista integral, que incorporaba también a las víctimas del terrorismo como, no solo por el elemento del testimonio emocional, por la capacidad de humanizar y por la capacidad de elevar los costes de lo que significaba desde el punto de vista de la propaganda aquello que los terroristas no querían, se convirtió en un elemento complementario a la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la cooperación internacional y por supuesto de los servicios de inteligencia. Ese elemento complementario ha sido fundamental en el caso español, no el único, pero un elemento complementario. Bien, de cara a lo que vemos en el siglo XXI, yo creo que es absolutamente fundamental que podamos transferir las mejores prácticas y los mejores elementos de lo que nosotros podemos aportar. Primero, la humanización de la víctima significa una manera de hacer frente en las comunidades donde hay toxificación, donde hay una enajenación de los valores y donde los terroristas pueden llegar a hacer cama y transmutar los principios éticos, morales y democráticos de la comunidad, en el caso de que fuera una comunidad democrática. El elevar el coste de lo que hacen los terroristas es muy importante y ha sido muy importante en el País Vasco, porque mientras las víctimas no tenían ojos ni caras, mientras eran transparentes para todos los demás, ese efecto no existía, ese coste añadido no existía, y además eran las víctimas las estigmatizadas y tenían una doble victimación. Lo hemos sufrido bastante. Bien, la humanización es por tanto un elemento importante. Pero por otra parte, aquellas víctimas que son resilientes pueden ayudar a generar liderazgos en las comunidades. Y esto es muy importante, porque los liderazgos naturales son los que mejor funcionan. Ahora bien, en el marco de lo que estamos viendo en el terrorismo globalizado, tenemos que pensar que esos líderes naturales que deben surgir en las comunidades más atacadas, y más atacadas que en Europa son las comunidades de Pakistán, de Afganistán y de tantos otros lugares, ya no estoy hablando de lo que se ha convertido en un conflicto asimétrico, que esa es otra historia y es otro nivel, y estamos hablando de necesidades de defensa, en fin, es una cuestión distinta, pero en aquellos lugares en los que estamos viendo todavía terrorismo, aunque no sea el terrorismo convencional que conocimos en el siglo XX, lo que sí tenemos que pensar es en la protección de esos líderes naturales, porque lo primero que van a intentar es asesinarlos. Si hay víctimas resilientes y entornos resilientes, es importante que esos líderes naturales no sean descabezados, porque es lo primero que van a intentar hacer aquellos que intentan aterrorizar a esos entornos comunitarios. Otras prácticas que nosotros podemos transferir, por supuesto, son todas las que de forma más convencional hemos realizado, por ejemplo, en España, que es poder ir a colegios y hacer prevención específica o inespecífica del terrorismo. Por tanto, el elemento humano, la humanización, la descosificación de la posible víctima es muy, muy importante. En todas esas cosas yo creo que los españoles tenemos una capacidad de transferir información que va a ser importante en este siglo XXI. En todo caso, tenemos que trabajar tanto en las comunidades en Europa, en prevención específica y inespecífica del terrorismo, pero esto significa que si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las agencias de inteligencia han desarrollado muy bien su trabajo y nos han protegido mucho, y gracias a ello no tenemos más atentados, sin embargo, esta parte que tiene que ver con lo ideológico, con la humanización de los seres humanos, que podemos ser víctimas de esos terroristas que están funcionando ahora, con un pensamiento muy fuerte, con una ideología fanática, iluminada, requiere muchísimo más medios, recursos humanos y materiales. Y voy a terminar porque yo supongo que ya llevaré. Si hay algo que es fundamental en este caso es, nosotros podemos transferir montones de prácticas, buenas prácticas desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de información, incluso desde el punto de vista de lo que es la humanización, la visión de la víctima. Eso es cierto. Pero si no ponemos muchísimo más esfuerzo en toda la cuestión de la desradicalización adecuada a cada lugar, sea entorno europeo, o sea, en todos los lugares donde está más descontrolado el terrorismo, Pakistán, Afganistán, en fin, todos y otros lugares, otros países islámicos donde están ocurriendo atentados prácticamente cada mes, seguirá avanzando esa forma de fanatismo ideológico. Bin Laden fue descabezado. Esa forma de fanatismo ideológico que actuó en esos macro atentados
ha sido debilitada, pero sin embargo ha mutado. ¿Por qué? Porque no hemos atacado suficientemente la cuestión de las comunidades. Napoleón hablaba de dos fuerzas fundamentales, la espada y el espíritu, el sable y el espíritu, yo creo que decía. A la larga, el espíritu impera. Si no utilizamos muchos más recursos en actuar en la parte de prevención y de radicalización específica o inespecífica, seguirá mutando esa fuerza, esa forma de fanatismo ideológico de ese Islam absolutamente perverso. Hoy hemos tenido en el Parlamento Europeo al rey de Jordania. Yo creo que es un discurso magnífico y por esa senda de discurso creo que hay que actuar en el caso de los países islámicos, pero nosotros tenemos que reflexionar cómo transferir esas buenas prácticas y lo sobre todo todos los errores de todo lo que hemos aprendido en 40 años de ensayo y error. Así que creo que hace falta dotar de más instrumentos a las fuerzas y cuerpos policiales, es cierto, a las agencias de información, coordinarlas mejor, pero la parte de prevención no la tenemos que ver como algo secundario, sino como algo absolutamente complementario, porque si no, esa manifestación tóxica del fanatismo seguirá mutando y seguirá dándonos problemas. Sabe y espíritu las dos cosas. Muchísimas gracias.